Señor alcalde de Terror, gracias por su presencia en este acto esta tarde. Este año la diócesis de Canarias va a vivir un hecho importante para todos, el centenario de la declaración de la Virgen del Pino como patrona de la diócesis de Canarias, hecho que tuvo lugar, como todos saben, en 1914 por el Papa Pío X a petición del obispo Martínez. Nuestro obispo, Francisco Casas Andreu, con buen criterio, ha decretado que este acontecimiento pues, se celebre por la bajada de imagen de la patrona a las Palmas de Gran Canaria, bajada que, de acuerdo a los testimonios históricos, pues, sería la número 51. Aquí hay algunas disquisiciones, pero yo creo que la mayoría de los creadores se orientan por este tema. Esta bajada tendrá lugar en el 1 de mayo próximo, para lo cual está trabajando ya una comisión presidida por nuestro obispo, para que esta bajada de la Señora del Pino sea un éxito tanto en lo organizativo como en su sentido pastoral. Por ese motivo, el Secretariado de Medios de Comunicación no ha querido estar al margen de este evento religioso y ha programado para hoy, dentro de los actos del Día del Patrón de los Periodistas, una charla a cargo del colega y amigo Antonio Domínguez sobre sus 50 años de formación y de cronista de la Virgen del Pino. Antonio Cruz Domínguez, el cronista mariano por excelencia, no necesita de presentación, lo cual me ahorrará el que dé más datos de su persona más allá de lo imprescindible. Además, estoy en deuda con él, ya que cuando tuve el honor de pregonar a Nuestra Señora, a la Virgen del Pino, en el año 2003, a petición de aquí del señor alcalde, pues fue precisamente Antonio Cruz Domínguez quien me presentó a, bueno, introdujo mi pregón ante mis paisanos de la Villa de Terror. Así que, amigo Antonio, con el difícil trance de presentarte, pues vamos al tema. Y nuestro ponente de hoy, pues Antonio Cruz nació en la capital de Gran Canaria un 30 de octubre de 1924. De él se dice que es ejemplo de una vida dedicada al periodismo, a la información. Y sus inicios en la formación como persona, pues le han marcado toda su vida. Él siempre lo cita cuando tiene la oportunidad. Son dos centros, el Colegio Claret y el Instituto o el Colegio de Directo de 28. Titulado en la Escuela Oficial de Radiodifusión, trabajó en Radio Juventud de Canarias, Radio Popular de Las Palmas, y Radio Canarias, de Editorial de Canarias, por supuesto. Se inició en el periodismo en el año 1955 y desde entonces fue mostrando unas inquietudes que con el paso del tiempo y por el singular instinto en la selección de los noticiables, que le ha caracterizado siempre, le han convertido en referencia obligada de todos aquellos lectores que demandan opiniones contrastadas y profundamente detalladas. Nuestro amigo Antonio Domínguez es licenciado en Ciencias de la Información, rama periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, tras iniciar sus estudios de periodismo y derecho a su vida en la Universidad de La Laguna. Estudió filosofía y teología en el seminario y sus años de escenario. Este paso por el seminario marcará claramente su forma de hacer información, ateniéndose siempre a los principios de veracidad, ecuanimidad y coherencia. Seguro que él estaría también, no sé si en el seminario de Villa de las Palmas, que de Suchil estaría corteando por estos patios, pero seguro que fue en Tafil abajo. Ha sido director de las revistas Nosotros y Criterio, del seminario también Canarias Deportivas y del diario La Opinión de Zamora, que se engloba dentro de Príncipe. Entre otras distinciones y premios, ha sido Premio Periodismo Monseñor Socorro Cativo 2 años consecutivos, 1988 y 1989. Una fecha importante para él es la de 1967, cuando se incorpora al matutino Gran Canario La Provincia. Es en este medio de comunicación escrito donde se vuelca como profesional de la información y donde proyecta sus convicciones de creyente y de hombre consecuente. Sus artículos de diferentes contenidos muestran una gran preocupación por el devenir de los tiempos y en sus análisis Canarias, y de forma particular Gran Canaria, ocupan un lugar primordial.
En no pocas ocasiones ha sido punto de crítica por su coherencia ideológica y en particular por su visión de los. Y es en este campo donde más ha destacado su práctica profesional. 50 años de informando de la región del vino y sus fiestas en su proyección diocesana, insular y del propio municipio de Terol. Con toda seguridad, su intervención esta tarde, más que una conferencia magistral, él me dijo que iba a ser una especie de confesión, de narración de vivencias y de acontecimientos vividos en primera persona. De ahí el título de su intervención, Apuntes históricos, notas y vivencias de 50 años como provincia de la Virgen del Pino. Serán vivencias de las fiestas patronales del Terol, como de cuantos acontecimientos a nivel local o diocesano tuvieron a la Virgen del Pino como protagonista. Esta presencia no solo fue en el periódico de su vida, la provincia, el Diario de La Palma, como la conocemos hoy, sino también a través de la Televisión Española en Canarias y la Televisión Autonómica, medios en los que ha actuado de comentarista de la rodería, misas pontificales, etc., celebradas en la Villa Mariana durante los últimos 30 años. Antonio Cruz es el decano de los periodistas que aún continúan informando sobre la patrona de la diócesis de Canarias, de ahí que se le conozca como el cronista de la Virgen del Pino. Antonio Cruz no solo ha hablado de la Virgen del Pino en los medios de comunicación, tanto en televisión y en radio y en la prensa escrita, sino también a través de varios libros ya publicados, como Los Pregones de la Virgen, trabajo que va incluido en la obra El Pino, Historia, Tradición y Espiritualidad Canaria, publicado por la Editorial Prensa Canaria en el 2002. Otro también, otra publicación, La Virgen del Pino, más de un siglo coronada, que viene con el Pedro hoy, esta noche, 1905-2005. Y La Virgen en la Vida y Pueblo de la Diócesis de las Islas Canarias, 1982, etc. Para terminar, decir que Antonio Cruz es hijo predilecto de Gran Canaria, título concedido por el Cabildo Insular el 13 de marzo de 2008, y se decía entonces por su dilatada y fructífera aportación a la comunicación de Canarias. Yo creo que aún le falta un título a Antonio Cruz Domínguez. Es el título de hijo adoptivo de la Villa Mariana de Terol. Yo, aprovechando que está el alcalde aquí presente, no sé, debiendo esta iniciativa, para si en las distinciones que siempre se dan a conocer, precisamente el día de el día del pregón, pues este año, si la corporación se lo cree conveniente y sus compañeros de corporación lo ven bien, pues se podría dar este pregón precisamente en esta fecha que él celebra, festeja y se alegra de estos 50 años como informador de alguien del PIN. Yo también me honro también, yo fui compañero de él, no en el periódico, porque yo estaba en el Diario de La Palma y fuimos compañeros de empresa. Y entonces, pues, este para mí también, y el seminario también, tú estabas ya en otros cursos superiores. Así que, así, amigo Antonio, tienes la palabra y adelante. Que la Virgen del Pino recibió el título oficial regulable de principal patrona de la diócesis de Canarias, según el prescrito de San Pío X, aprobado y ratificado por la Sagrada Congregación del Rito y firmado en la Santa Sede el 16 de abril de 1902, fecha que espero que la parroquia la tenga en cuenta para despertar a todo el pueblo a base de campanazos y de campanadas. Y esto fue a instancia del obispo Martina. Un rescrito que fue consecuencia de la propuesta del propio prelado, quien en febrero de 1914 había encomendado al Cabildo Catedral de Canarias que emitiera, ¿me oye? Que emitiera un informe sobre lo que debía reformarse, a lo que el deán propuso como prioritario que la Virgen de Candelaria cesara como patrona de esta diócesis y fuera sustituida por Nuestra Señora del Pino. La propuesta que fue aprobada por aclamación de todos los miembros del Cabildo Catedral de Canarias, redactada el 3 de marzo y remitida a Roma, y propuesta además a la que se unieron la totalidad de parroquias, de instituciones civiles y eclesiásticas
en manifestaciones que si pudiéramos trazar un paralelismo o compararlas sería con la de la división en el 27, la que desembocó en el 21 de septiembre de 1927, con la división de la provincial, o la más reciente quizá con la cuando salió todo el pueblo Gran Canario en demanda de una universidad para las Palmas de Gran Canaria. Con lo dispuesto en el rescripto del Papa Pío X, se cumplía lo que el Monseñor Marquina Corrales manifestó al llegar a la diócesis en 1813, que fue el deseo de tener la designación de la Virgen del Pino como patrona principal de la diócesis de Canarias, toda vez que, según expresó el propio obispo, chocábamos y nos dolía a la vez que, siendo la gran Madre de Dios, María Santísima, en su imagen doblemente milagrosa del Pino, la devoción especialísima y principal del pueblo canario no ostentara también el título de patrona, andando así como divorciados en este punto la aspiración popular y el culto público y oficial de la Iglesia, como dejó escrito el prelado en un documento. Lo cierto es que ya estamos en 2014, está aquí, ya se trabajan los preparativos para organizar y programar con la solemnidad que se merece el primer centenario que la Virgen del Pino fue proclamada y es patrona de la Nación de Canarias, en un programa de alto contenido y relieve que trasciendan no solo los límites de Teror, sino los de la propia isla de Gran Canaria, y que abarque e involucre también a las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Mi propósito es que, a través de lo que programaron las diócesis y el Ayuntamiento de Teror entonces, hace 100 años, para tales acontecimientos, sirva de refresco a las mentes de los responsables de hoy para ver si conviene realizar algo a tan gran nivel, o más si cabe, en los fastos del primer centenario del patronazgo de la Reina y Señora, la Virgen del Pino. Posiblemente los que vivimos actualmente, y de mirar para abajo, no hayamos vivido un fasto tan importante como este con relación a la Virgen del Pino. Este será el segundo gran acontecimiento secular conmemorativo que tiene por protagonista la Virgen, de los tres que destacan en el primer cuarto del siglo, del actual siglo XXI. Aunque a nivel civil y político hay otra conmemoración de la que hablaremos al final de esta charla y va dirigida al Ayuntamiento y a la señora alcalde que presente. Y decimos bien cuando expresamos lo que acaban de oír ustedes, porque se recordará que ya el martes 6 de septiembre de 2005 el Templo Basílica del Santuario Nuestra Señora la Virgen del Pino fue sede de la solemne apertura del primer centenario de la coronación canónica de su imagen, con una celebración eucarística que presidió entonces don Juan Martínez Sánchez, vicario general de la diócesis, quien pronunció la homilía y en nombre del obispo de Canarias abrió los actos de la efeméride, cuyo programa se realizó a lo largo del año hasta el 6 de septiembre de 2006, en que fue clausurado en solemne. Al igual que el de la proclamación como patrona, la coronación canónica de la Virgen del Pino de Teror también fue consecuencia del clamor unánime del pueblo gran canario y fundamentalmente de los terorenses, que movieron al obispo Padre Cueto a elevar la petición a la Santa Sede, la cual fue acogida favorablemente por el Cabildo de la Basílica de San Pedro de Roma y concedida por el Papa Pío X. El Padre Cueto había planeado la conmemoración del cincuentenario del dogma de la Inmaculada Concepción y pensó que el mayor acontecimiento para clausurarlo en la diócesis de Canarias sería culminarla con la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora del Pino el 8 de diciembre de 1904. A este propósito, elevó al Papa las preces correspondientes, gracia que fue concedida y que confería al obispo de Canarias la facultad para que por sí mismo o por cualquier otra dignidad eclesiástica coronara la vía de Teror a las sagradas imágenes de la Santísima Virgen de Burgos del Pino,
llamada vulgarmente del Pino, y a su divino hijo. Para estar atento a los preparativos de los actos de la coronación, el padre Cueto, que todos los años veraneaba en Teror, adelantó aquel año su temporada de verano en el Palacio Episcopal de la Viña. Allí en Teror redactó una nueva circular que firmó el 25 de agosto de 2005, en la que recomendaba a los párrocos y encargados de las iglesias de la diócesis que excitaran la piedad de sus respectivos feligreses, que les exhortaran a tomar parte de tan señalada función religiosa. Y añadía además el padre Cueto su deseo de que cada parroquia estuviera representada por fieles y estandartes, al tiempo que mandaba que en todas las parroquias de la diócesis, iglesia y ermita, se festejara el acontecimiento con un repique general de campana a las 11:30 de la mañana del 17 de septiembre. Era deseo unánime que la coronación tuviera lugar el 8 de diciembre de 1904, para que el acontecimiento coincidiera con el 50º aniversario de la promulgación del dogma de la Inmaculada Concepción. Pero a sugerencia del párroco de Teror entonces, la ubimense don Antonio Judas Dávila, el padre Cueto convenció a los feligreses para que el solemne acto se propusiera a la víspera del Día del Pino del 1905. Las razones que se argumentaron son las mismas que suelen tomarse para las bajadas del Pino, porque siempre son en primavera, porque en diciembre, en octubre, en noviembre, la inclemencia del tiempo hacía. La confección y la adquisición de las coronas de la Virgen y del Niño se hizo por sumisión popular, una aportación grande de emigrantes en tierras americanas, sin distinción de clases, de sexo y profesiones. A la llamada del obispo de Canarias, la Villa de Teror fue unánime en su respuesta, y durante el mes de agosto, tanto el ayuntamiento como la parroquia y los habitantes del pueblo, todos a una, rivalizaron en trabajos de hermoseamiento, adornos del casco y barrio de Teror. Las plazas de la calle de la Villa lucían banderas y gallardetes con guirnaldas y flores de follaje. Los altos y frondosos árboles de la Alameda parecían cuajados de farolillo iluminado. Las 14 ventanas del Palacio Episcopal de Teror lucían ricas colgaduras que se desprendían de otros tantos transparentes arreglados con festones y preparados para la inmersión general. Y en el centro del palacio destacaba un gran lienzo con las estrofas de Sorrida dedicadas a la Virgen: y tiéndenos, María, tu maternal mirada, donde la paz, la vida y el paraíso están. El templo fue adornado en sus interiores y exteriores. Festones y banderas mostraban los colores de la Inmaculada Concepción, de la bandera de España y de la Santa Sede. Llegó el gran día previsto para la coronación. La villa, el templo y la Virgen con el Niño lucían esplendorosos aquel 7 de septiembre. Dicen los cronistas de la época que hasta en lo meteorológico el día colaboró con un sol radiante en medio de un cielo azul reluciente que sirvió de bóveda al gran templo en que conformaron el atrio, la plaza y la calle principal de la villa, donde se apiñó una multitud que entonces, y estamos hablando de 1905, sobrepasaba las 30.000 personas. Se cantó la tercia y a las acordes de la Regina Shelley de Tare, el padre Cueto coronó primero al Niño y luego a la Virgen. Concluyó la misa, hubo bendición papal, hubo procesión, al regresar se cantó el Te Deum y después por la tarde la Virgen del Pino volvió a salir otra vez por la calle principal del pueblo hasta volver al templo donde se cantaron las vísperas. En aquella ocasión, en la función solemne, cantó la orquesta y coro de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas, dirigida por don Bernardino Valle, que interpretó su misa polifónica, una preciosidad misa, una joya de polifonía y de música. Primer botón que lanzo: ojalá que este año, quizás litúrgicamente, porque para que participe el pueblo, pero que en alguno de los actos de las fiestas de Teror de este año, en colaboración con el Cabildo,
que la orquesta de Gran Canaria pudiera interpretar y el coro pudieran interpretar esta misa porque es una auténtica. A los acordes del Regina Semilitares, el Padre Cuenco coronó primero al niño, como dijimos antes, hasta que salió la Virgen en procesión por la noche y se cantaron las vísperas. En 1955, ya eso ya lo vivimos, se conmemoraron los primeros 50 años de la coronación de la Virgen del Pino. Eran las bodas de oro de la coronación. Y nadie duda en señalar a don Néstor Álamo como el artífice y el personaje fundamental del ambiente folclórico de la Romería del Pino, de su institución como tal. Lo primero que hizo don Néstor fue dotar a las fiestas de canciones propias y alusivas a Querol, a la Virgen, a la Basílica, a los Romeros, al Pino, a sus ranchos y a los Romeros y Parrandas. Sombra del Lulo, nacido a los finales de los años 20 del siglo pasado, el pueblo la asumió como himno de Gran Canaria, lo que tomó como carácter oficial el 28 de noviembre de 2008, cuando el Cabildo de Gran Canaria acordó plenariamente, el Cabildo que presidía entonces don José Miguel Pérez García, aprobó la canción Sombra del Lulo, declarando la himno oficial de Gran Canaria. Néstor Álamo incorpora en 1952 Ay Querol, qué lindo estás, está reconocido como himno popular de la villa y telarico. En 1953 se estrenó Palpino. En 1954 el Cabildo nombra a Néstor cronista oficial de Gran Canaria y para las fiestas de ese año compuso Caminito de Terror, que se estrenó el 3 de septiembre en el Salón Victoria de la Villa. Al año siguiente, Néstor Álamo fue designado para pronunciar el pregón de la fiesta, que lo hizo a través de Radio Atlántico, un pregón precioso, magnífico, que desgraciadamente no se encuentra, aunque hay quien sabe de dónde está, según me han dicho. El pregón tuvo como tema central las importantes noticias que sobre la historia de la Virgen del Pino da en su manuscrito el religioso canario del siglo XVII, Fray Diego Hernández. Finalizado el pregón, hubo otro gran estreno. Estamos en las bodas de oro. Se estrenó la suite sinfónica Tiempo de Gran Canaria, a gran orquesta, sobre motivos de las principales canciones de Néstor Álamo, orquestadas por el maestro Gabriel Rodó e interpretadas por la Orquesta Nacional de España, dirigida por Ataulfo Argenta. El querido y recordado amigo periodista, terorense de nacimiento y de vivencia, y eminente poeta Ignacio Quintana Marrero, escribió el himno a la Virgen del Pino, al que puso música el maestro Guillén, entonces director de la banda militar del Regimiento de Infantería Canaria número 50. Himno que conocido por todos, que le canta a la Virgen como reina sonriente, como madre del amor, como que es dulce, pía y clemente de la canaria gente de la Torre del Perú. Las fiestas del Pino tuvieron su gran impulso ya a finales de la década de los años 40 y con el pregón. Los tres nombres de ilustres hijos de Gran Canaria aparecen en los orígenes de los pregones de la fiesta en 1948. Monseñor Don Antonio Socorro Lantigua, cura párroco de la parroquia matriz de Terror. Don Matías Vega Guerra, presidente del Cabildo de Gran Canaria. Y don Sebastián Jiménez Sánchez, entonces delegado provincial de Educación Popular, eminente periodista y que se quedó solo 43 años escribiendo sobre la... el que... perdón que lo diga, pero que me siga a mí en un año. Se quedó 43 años consecutivos hablando y escribiendo del Pino, ¿no? Una persona a la que tuve la suerte y el honor de conocerlo. Estas tres personas son piedras angulares del esplendor y del prestigio de la fiesta patronales de la Virgen del Pino, que han tenido con el transcurrir del tiempo desde finales de la década de los años 40 del pasado siglo. Recuerdo, muchos recordamos como los
pregones al principio se transmitían por Radio Las Palmas, primero cuando estaba en la calle Perico Amigo, después cuando estaba en la calle Triana, de esquina a Pilarillo Seco. Después, ya en el 54, cuando aparece Radio Atlántico, se empieza a emitir también por Radio Atlántico. En 1973 ya salen de las emisoras de radio y los pregones empiezan a realizarse en los salones del Ayuntamiento de la Villa. Y ya no era una sola emisora de radio la que lo transmitía, porque a EJ50, Radio Las Palmas, y a Radio Atlántico se unieron también Radio ECA y Radio Popular de Las Palmas, la copia actual. A su vez, el Centro Emisor del Atlántico de Radio Nacional de España, por su emisora de onda corta, los transmitía por los canales residentes en América. Y años más tarde, coincidiendo con la presencia de Monseñor Antonio Monche López, sacerdote vicario coadjutor de la parroquia, los pregones comenzaron a pronunciarse en el interior de la basílica, una vez celebrada la misa, hasta 1993. Desde 1994, los pregones pasaron a pronunciarse en un principio en la plaza de Pío XII y luego, últimamente, me parece el mejor marco de todo lo que se han utilizado para el pregón, en el frontis de la Real Basílica de Nuestra Señora del Pino. El pregón, pues, fue el primer eslabón en la línea de la recuperación y progreso de la fiesta. A través de los 66 pregones del Pino que se han pronunciado desde 1948 hasta el 2013, se podría, de los que solamente han repetido dos pregoneros, don Ignacio Guitar Marrero, que fue el primer pregonero, después más tarde, y don Antonio Betancourt Maciú, el catedrático. Los únicos que han sido pregoneros en dos ocasiones. Pues a través de toda esta historia, de estos 66 pregones, se podría recoger toda la historia de la Virgen del Pino. Cada pregón es una página de la historia de la Virgen, porque la Señora del Pino es esencia y presencia fundamental en cada uno de ellos. Después de la Virgen, Terror, en tanto en cuanto la Villa de todos los isleños, no solo de los nacidos en ella, ya que el Terror es hogar común y entrañable de todo Canario. Terror es Terror, porque está la Virgen del Pino. Si la Virgen del Pino estuviera, no sería Terror. Y eso no es una frase mía. Así lo entendieron los vecinos de Terror cuando en 1914, ahora se va a cumplir un año, 100 años, solicitaron al Ayuntamiento que en el escudo de la Villa aparecieran el Pino y la Virgen. Porque decían, esto es textual, cuanto Terror es, se lo debemos a la Virgen del Pino. Por eso, el Pino y la Virgen tienen que aparecer en la bandera de Terror. El hecho fue en 1814, el mismo año que a la Virgen se le declaró patrona de lo que conmemoramos ahora los 100 años. Aunque ya lo digo ya, pero el periodista que les habla lleva ininterrumpidamente 49 años informando y comentando los actos centrales de la fiesta del Pino, tal, y ya Chano informó con cariño, afecto y con generosidad, más de la que merezco, y son 49 años de vivencias, de anécdotas de todo tipo, aunque en esta tierra amigable, cordial y distendida, emotiva y festiva, solo referiré a algunos hechos puntuales. La fiesta, a partir de mediados de la década de los años 40, habían entrado en decadencia. A partir del año 45-46, las fiestas del Pino habían decaído bastante. Porque estaban centradas en romerías de ranchos de gente, familia y amigos. Por ejemplo, si leemos los cuentos famosos de Pepe Moraga, Pancho Guerra nos describe aquellos ranchos, aquellas salidas, aquellas caminatas. O en el antológico pregón que Hervidio Díaz Bertrana pronunció en el año 1967. Yo soy él. Tuviera autoridad en Terror, yo
editaba este pregón de Eligio y reproducía el boletín de la diócesis, en que habla de la coronación que está en el estrado, dedicado exclusivamente a la coronación, y lo repartía en el pueblo, entre los colegios. Sin embargo, y esto es un juicio muy personal mío, las fiestas del Pino tuvieron en Monseñor Pinday, sin que el venerable y buen obispo se lo propusiera, el fundamental revulsivo, o al menos el punto de partida para que tomaran otro rumbo y llegaran a tener la proyección que las fiestas del Pino han alcanzado. El obispo Pinday, a partir de 1948, se propuso santificar las fiestas religiosas patronales, declarándolas y haciéndolas incompatibles con la celebración de bailes modernos que, en palabra de él, venían desvirtuándolas, profanándolas y paganizándolas. La tarde del 8 de septiembre de 1949, Monseñor Pinday, que iba todos los años a descansar a la casa, bueno, a pasar los días de la fiesta en el Palacio Episcopal de Terol, estaba allí descansando cuando oyó anunciar por los altavoces que aquella noche se celebraba un baile en el casino. Si no, que conocimos a Monseñor Pinday, montó en cólera y mandó a su paje, a don Rafael Vera, a que fuera a la basílica e indicara a don Antonio Socorro que suspendiera la novena. Ya era el día del Pino, era el día 8, saben que el día 8 siempre empieza la novena. Don Rafael Vera llegó al templo en el momento que el parador del monumento, que era don Juan Alonso Vega, iba a comenzar a hablar. Don Rafael subió las escaleras, me imagino el cuerpo que tenía, ¿no?, las escaleras del púlpito, habló con don Juan, le entregó una nota, claro, posiblemente se la había redactado un señor, Pinday. Y después de leerla, don Juan se dirigió a los fieles diciéndole: queridos hermanos, me tengo que marchar. Y se suspendió la novena. Al año siguiente, en 1950, Monseñor Pinday se hallaba algo resfriado. Monseñor Pinday no presidió la misa, que por supuesto, al no presidir la misa, no era de pontificar. La presidió el venerable, quienes lo conocimos, don Antonio Álvarez, el conductor de Terror, y el predicador fue don Leopoldo Morales Armas, que era prefecto de ceremonia de la Catedral de San Cristóbal de la Laguna. Monseñor Pinday, sabedor que se había celebrado un baile la víspera del Pino, una vez que terminó la función, suspendió inmediatamente la procesión de la Virgen. El entonces alcalde de la villa era don José Hernández Jiménez. Fue y se lo comunicó al representante del jefe de Estado, que era el general gobernador militar de Las Palmas, don Miguel Rodríguez Fonseca, quien al parecer era un hombre de armas tomar. Había repetido, porque también fue el del año anterior, el representante del jefe de Estado, quien en actitud acalorada le indicó al alcalde, esto me lo contó don Vicente Hernández, bonito oficial de la villa, dice: yo aquí represento al jefe del Estado, disponga usted de un grupo de hombres que saquen a la Virgen. Y el general añadió: y si persistieran en la actitud de no sacar el trono de la Virgen en procesión, yo pondré en práctica mis atribuciones como representante del jefe del Estado y mandaré al ejército que lo haga. Esto, personas cercanas a Monseñor Pinday confesaron que Monseñor Pinday era una persona muy prudente, a pesar de carácter fuerte que tenía. Él debió recapacitar y al final hubo procesión. Pero don Matías Vega, que estaba en el acto, don Matías Vega, que ya en 1948 había mostrado interés en que las fiestas del Pino fueran las patronales de la isla de Gran Canaria, tomó el tema de las fiestas del Pino como asunto propio. Creó el patronato de las fiestas del Pino, que por cierto nunca se ha constituido,
alumnado era el Antonio Socorro, su Matías Pérez, que no es para y el alcalde de turno. Bueno, pues creó el patronato de la fiesta del Pino, que integraba don Matías Vega, monseñor Socorro, don José Hernández Jiménez, el alcalde, y don Florencio Naranjo la Antigua, concejal de Terán. Florencio Domina, pero ya murió, fue una personalidad tremenda. Suegro de los hermanos Pérez, que lo celebra futbolista, ¿no? Sí, exactamente. Y entonces, don Matías, que tenía muy cercano, trabajaba para él, era una especie de secretario, don Néstor Álamo, llamó a don Néstor Álamo y le encomendó que se desplazara a Tenerife para ver los preparativos y la realización de la romería regional de San Benito en la Laguna, con el fin de que al año siguiente hiciera algo igual o similar en Teror. Don Néstor, bueno, como lo César, llegó vio y venció, y aquel año 1952 se realizó la primera romería ofrenda con carroza alegórica, a molino de viento, tal. Fue la presentación de Mari Sánchez junto con Mazo Moreno, que tocaba el timple, y se estrenó, como decíamos antes, el Ay Teror que lindo eres, considerado popularmente como el himno oficial de Teror. Fue el año también de la monumental hoguera del Pico de Osorio, y fue el año también de la iluminación por primera vez del pórtico del frontis de la Basílica. En 1951 había fallecido el general de recordada memoria García Cami, capitán general de Canarias, que ejercía el cargo desde 1943. A él le sustituyó o le siguió el general Carlos Martínez Campos Serrano, duque de la Torre, quien representó ese año 1952 al jefe del Estado. Aquellas fiestas fueron una fiesta muy destacada. Ya sabemos la presencia del rey y del jefe del Estado en la fiesta del Pino, donde tiene su origen, en el decreto firmado por Alfonso XIII el 21 de agosto de 1929. Los honores fueron anulados por la República, Franco los restableció en 1937, y a lo largo de los 49, de estos 49 años, cuando único no hubo representación oficial en la fiesta del Pino fue en 1964, 1965 y 1966. Cuando en el 64 se había en la función solemne en la catedral 29 de abril con motivo de la fiesta de la incorporación de Canarias y la Corona de Castilla, había predicado don Francisco Rodríguez, que hizo un cántico sobre todos los canarios y gran canario que habían destacado sobre todo en Allende la Frontera y hacia América, y mencionó a don Benito Pérez Galdós. ¿Para qué? ¿Por qué? Yo formaba parte de la escuela, estábamos otra vez en la escuela mía, no sé si tú estarías a lo mejor delante ayudando. Cuando el señor Pildain llama a Rafael, ¿qué has hecho? Mitra, báculo, no, yo tampoco. Y después él dijo que no era nada contra don Francisco. Y aquello, ahí se hubo ruptura de relaciones entre la diócesis, la iglesia y las autoridades. En 1964, aquel año, en la fiesta de Teror, fueron las autoridades a Teror, pero como siempre fieles. Recuerdo, era el Federico Díaz Beltrana, que estaba siendo, era presidente del Cabildo y estaba al mismo tiempo ejerciendo de gobernador civil en funciones. El general de la zona aérea de Canarias era don Ángel Salas Larrazábal. El alcalde de Teror, don Manuel Ortega, incluso el alcalde de Teror, se sentó entre los fieles. Confundido entre todos los fieles. Pero ya en otro episcopado, de los Ramón y Carre en 2001, fue sonada la bronca que les echó a las autoridades
por su comportamiento, que él calificó ni cristiano ni litúrgico durante la celebración de la solemne pontifical. Estaba muy molesto, José Villarre, y expresó textualmente al entonces representante del rey, que era don Juan Rodríguez: esto es una tomadora de pelo. Y advirtió con romper las relaciones y no invitar más a las autoridades para las fiestas del Pino. El año siguiente se redujo considerablemente la asistencia de autoridades a los actos del Pino, según el pacto que se había hecho entre los responsables del protocolo de las distintas administraciones. Pero lo más grandioso fue la lección que el señor Echarri dio de humildad y de caridad. En el frontis de la iglesia se acercó a Román Rodríguez, que volvió a ser presidente del rey, y se fundió un fuerte abrazo que toda la gente que estaba en la calle principal en Torrejón de Arana propio una ovación que es casi comparable a la que se le da a la imagen de la Virgen del Pino. Ahora se sabe que últimamente, después vino la celebración del sino, vino la disposición del sino de Cesano, se han dado algunas normas y en fin, normas que en algunos lugares se cumplen y en otros no, pero yo este año, siendo yo el monitor de la función religiosa de una fiesta importante patronal en un municipio de este, la jefa de protocolo sé que yo no podía estar ahí. Yo era una parte importante dentro de una parte dentro de la liturgia. Incluso un sacerdote se acercó a recoger el Santísimo para la comunión y no pudo llegar al sagrario por la cantidad de autoridades que casi lo impedían. A partir de 2010, ya se sabe que 2 horas antes del comienzo de la pontifical, las tropas forman en la calle Real, y 30 minutos antes del representante del rey pasa revista a la tropa y rinde honores a la bandera. Esto, en síntesis en general, es el grueso de la charla, que completo con una serie de anécdotas y con las que terminaremos esta aportación en la víspera de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas. En diciembre de 1971 se había marchado Monseñor Pinday, estaba Monseñor Infante Florido, que reestructuró la diócesis. Se llevó a cabo la primera gran reestructuración de la iglesia diocesana adaptada a lo dispuesto por el Concilio Vaticano II en su decreto Christus Domini, por la que los arciprestes pasaban a ser promotores de la acción pastoral de zonas concretas. El arciprestajo de Teror lo pasaron a conformar las parroquias de Finca, Teror, Casablanca, Almejales y La Milagrosa. Como arcipreste fue nombrado don José Suárez Romero, entonces párroco de Finca, que recientemente ha muerto, que terminó como canónigo de la iglesia catedral. El Señor lo tiene en el cielo, pero el santo varón. El periódico de la provincia, en su edición del 15 de diciembre, abría la sesión regional de la que yo era el jefe, y esa información la publiqué yo. En su apartado de la isla de Gran Canaria, abríamos con la noticia: la iglesia diocesana en fase de renovación y democratización. La noticia la ilustraban la foto de 2 personas, Monseñor Socorro y don José Suárez, era lógico. Con un pie que decía: una muestra de savia nueva en la diócesis la tenemos en el relevo del arciprestazgo de Teror, en donde cesa Monseñor Socorro la Antigua y le sucede don José Suárez Romero, párroco de Teror. Noticia bomba en Gran Canaria, y no digamos nada en Teror, donde hubo casi revuelo social a todos los niveles, especialmente a nivel político. Aquella mañana, cuando se había publicado esto, no sé, la vieja redacción de la provincia de Prensa Canaria, estaba en un pasillo, un
un lado la provincia, al otro lado la tierra de Las Palmas, pero Juan lo dirigía Ángel Ruiz, la provincia entonces lo dirigía, no puedo decir el salario, casi acá. Llega, tocan en la puerta, mi mesa estaba pegada casi a la puerta, tocan y abre, y es don Manuel Ortega. Dice, hola, buenos días, digo, buenos días, don Manuel. Dice, perdón, se confundió. Él no iba en busca de la provincia ni en busca de mí. Iba en el diario en busca de don Andrés Ruiz. Claro. Y me asomo y estaban las personalidades grandes de terror. Don Manuel Ortega Suárez, alcalde. Don José Hernández, ex alcalde. Don Florencio Naranjo. Don Juan Suárez. Y no sé si también estaba don Antonio Peña, no, eso no lo recuerdo. Cuando sobre las 11 y las 11 y media de la mañana llegó el director Juan Francisco Saldaña, me llamó a su despacho, Antonio, chico, la casa armada. Porque había hilo directo entre Terror y la calle Triana, después yo metí a pegar al dueño del periódico. Más hablando de Pulido, era todo bien. No estoy criticando, estoy diciendo que el hecho, como era así. Terror está todo, dice, la caja armada con tu noticia de hoy, Terror está todo revolucionado. Le dije, mira, Francisco, la noticia es cierta. ¿Cómo que el cierto? Claro. ¿Qué pasa? No, que ya no tiene socorro, ese marco. No, el tiene socorro sigue siendo marco. Lo que no es al simplete. Yo caí en desgracia. El director llamó al corresponsal nuestro entero, Rafael Domínguez Herrera, por cierto, un excelente corresponsal, y lo digo aquí públicamente, y fue una lástima que no estudiara periodismo porque era un periodista de auténtica vocación. Él fue después profesor en la Universidad Laboral, excelente muchacho, excelente amigo y también compañero del seminario. Y le encargaron una crónica amplia en la que tenía que comenzar diciendo que Monseñor Socorro la Antigua seguía siendo párroco de Terror. Recién fallecido Monseñor Socorro, el 9 de julio de 1973, me entero que su sustituto iba a ser don Isidoro Demetrio Peñate. Don Isidoro había sido profesor en el seminario, profesor mío en el seminario de Villano, era licenciado en pedagogía en Lovaina, hizo su renovación teológica en Salamanca, pastoral en Comillas, era un hombre de aspecto tímido, pero era un gran conversador y era un hombre profundamente cristiano. Cuando lo llamé por teléfono a la pardilla, entonces ya había dejado Tafira, fue profesor del seminario, era párroco de la Concepción de Tafira, y le pregunté, ¿tal? ¿Esto es verdad? No sé nada. Le insistí, y eso no me diga, investiga. Como decía, tú no eres periodista, pero averigua. Estaba atrás del teléfono. Yo sabía que sus padres habían sido medianeros de don Martín Manrique de Lara, patrono de la imagen de la Virgen del Pino. Entonces, a través de don Agustín, indagué y me lo confirmó. Don Agustín me pidió, por favor, que nadie, pero bueno, la conciencia me remordía. Estaba como Eva en el paraíso. Yo lo sé, tengo que, esto es una notición. Total que lo dejé caer dentro de un texto. Y salió publicado, porque lo leyó, pero no, con el título de la foto. Pero aquí que, después del Día del Pino, ahí sobre el 12 o 14 de septiembre, Pepe Martín Ramos, que además era muy amigo de don Isidoro, por su condición de vecino en la Atalaya, dio la noticia en la Lengua de Canarias y publicó una amplia entrevista con don Isidoro. La noticia en primera página de la Lengua de Canarias, como era Diego Meniza para titular. El rapapolvo que me llevé del director, entonces decide,
cuento lógico. Él me hablaba, sin dejarme defender. Y al final, cuando vi posibilidad de intervenir, le dije, ¿me permites hablar? Me acerqué a la hemeroteca, cogí el ejemplar del mes de junio, le enseñé que mi periódico, que nuestro periódico, que el periódico de la provincia había dado la noticia en primera página y a los pocos días de haber fallecido Don Antonio Socorro. Lo admitió, pero el enfado siguió. Me mandó a entrevistar a Don Isidoro. Le hice una entrevista que ocupó toda una plaza. Una entrevista muy completa. Yo dominaba, como conocía muy... Nos conocíamos todos en el seminario, ¿no? Y se publicó la entrevista, pero sorpresa, sin mi firma. Ni la firma de nadie. Es decir, la entrevista la había realizado el periódico. Pero me entero que en Teror había división de opiniones. La gente tenía sus quinielas formadas. Las personas influyentes de Teror, cercanos a la Virgen del Pino y a Don Antonio Socorro, eran partidarios de que el párroco fuera Don Isidoro. No querían a Don Isidoro. Incluso hubo presiones a distintos niveles, pero no prosperaron. Porque la sombra de la iglesia de Tara era muy alargada, muy alargada desde antes, entre la inauguración y la bendición por Monseñor Tadaglio en 1970. Y ahí me perjudicó además un artículo publicado por mí en agosto de 1973 sobre qué será ahora de Teror después y sin Don Antonio Socorro. Yo califiqué y calificaba a Teror, una diócesis dentro de otra diócesis, como, según mi criterio, en los últimos tiempos había sido la parroquia de Teror. Otro hecho fue el que ocurrió con don Antonio Avendaño Corrúa, que durante 6 años fue gobernador civil de la provincia, que también fue pregonero de Teror, y que por su labor fue nombrado hijo adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria, se le consiguió la medalla de oro en la ciudad, fue designado periodista de honor por Nación de la Prensa y fue invitado a pronunciar el pregón de las fiestas del Pino en 1973, un año triste por la reciente muerte de don Antonio Socorro, que había muerto en julio. El pregón estaba previsto pronunciarlo el jueves 30 de agosto a las 9 de la noche en el salón de pleno del ayuntamiento. La sorpresa fue el 28 de agosto, 2 días antes, en que en 2 páginas completas apareció publicado el texto íntegro del pregón en el Eco de Canarias. Imaginamos la que se armó a nivel privado dentro de aquella redacción del Eco de Canarias, porque todavía el Eco todavía existía prensa del movimiento, el Eco era del movimiento y el gobernador civil era el jefe provincial del movimiento. A nivel de televisión, algunos puntos. Por ejemplo, en 1970, la Romaría no pudo retransmitirse por televisión por falta de fluido eléctrico en Teror. No era tan fuerte, tan potente como requería. En el 71 se transmitió en directo a Romaría, pero hubo muchas intermitencias, no pudo concluirse. Hasta que llegó en 1975 y tuvimos una de las mejores romerías hasta entonces, en las que además se lució Televisión Española en Canarias, que ofreció la transmisión directa hasta que lo permitió la luz del día. En esa romería hubo folclore del mejor del momento, los semilleros de Galdar, los campesinos de Lanzarote, los majoreros de la Oliva, doña Valentina y su grupo de hierro con el baile del vivo. En 1976, por primera vez, vino a la romería una representación de la isla de Tenerife que fue acompañada por la rondalla del barrio de San Andrés. En 1985, el Cabildo de Gran Canaria, presidido por don Carmelo Artile, a él se le debe precisamente que las fiestas patronales de cada isla sean festivos, fue el que llevó una comunicación, una propuesta al Parlamento
para que la comunidad autónoma, de las dos festividades que tenían propias, dejaran una para que cada isla celebrara la fiesta patronal. Esto se le debe hacer justicia. Ellos le dicen en su momento a don Carmelo Artiles Bolaños. Carmelo Artiles, a mi compañero nuestro del seminario, se había propuesto potenciar la romería con la asistencia de los 21 municipios, hasta que lo logró. Todos quedaron contentos porque se adelantó el horario a las 4 de la tarde, hubo gran afluencia de público y una fiesta variada de ofrecimientos a la Virgen. Tan entusiasmado estaba todo que incluso que era Juan Santana, el locutor presentador en la plaza, animó a la gente, a las autoridades para bailar típico. Y Cayo Llanes, que era entonces el alcalde, saltó al escenario. Pepe de Armas, el alcalde de Gallete, fue el primero que salió. Pepe de Armas, claro. Pero después fue Pepe. Pero que Cayo gustaba también de Pepe. Y Cayo sí, bueno, perdón. No, para mí, yo era consejero cuando así. Y Cayo sí, bueno, gracias. Y pero Cayo estaba. Sí, pero es que salió, el que salió a la plaza. Y Don Juan Rodríguez de Este. Y Don Juan Rodríguez de Este, que salió y bailó con anterioridad a la cubana. Por lo tanto, la mujer. Al viejo. En 1986 había entrado en vigor aquello de que solamente se permitían dos festivos en el municipio. Y entró en vigor, y por primera vez el municipio de la Palma de Gran Canaria declara los festivos el día del domingo. El ayuntamiento de entonces, que lo presidía don Manuel de Orete, declaró como festivo el martes de carnaval y el 24 de junio. Se cargó al pino. Casi hay una revolución, muchos de ustedes lo saben. Llamar, el teléfono no cesaba en el periódico. Yo me imagino que eso pasaba ya en el diario, en la provincia, en la televisión, todo. Hubo reacción popular, incluso pasado por Triana, ¿no? El día 8 nos vamos para el pino. No se abre el periódico. Fue una reacción tremenda. Don Juan Rodríguez Este era el alcalde de la ciudad. A los actos religiosos no asistió ningún alcalde, ningún representante del Ayuntamiento de la Palma de Gran Canaria. Y según informaron los periódicos, parece ser, no, el párroco, entonces era don Vicente Rivero, invitó a Rodrigo Doreste, pero lo invitó a quedarse en su despacho del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria debido al inmenso trabajo que debería de tener al ser día laboral en el municipio. Tampoco hubo asistencia oficial el día anterior en la romería. Solo fue el pobre ya fallecido Domingo González Caparro, a quien don Vicente lo saludó y creo que le comunicó que lo que decían los periódicos no se ajustaba nada a la realidad. Total que al final se solucionó el problema. Aquí, no sé quién era el gobernador civil entonces, no me acuerdo, y no sería que no era el primero, no me acuerdo. Y entonces, no, era socialista, sí, no. Está, gobernaba Felipe. Bueno, digo, entonces se. Anastasio. Y entonces dice: no, se da libertad, puede cerrar quien quiera y el. Y lo único, que aquellos trabajadores que fueran a trabajar, se les liberaba los días, iba recuperando la zona. Y prácticamente, menos el Corte Inglés, todos los demás comercios cerraron y las Palmas fue un día nulo. En 1993 se forma una enteror también tremenda, por el cambio de itinerario en la procesión. De súbito y sin aviso previo, la procesión sube y baja por la calle Real, pero también es verdad que era imposible pasar la procesión por laterales de la iglesia, por todos aquellos ventorrillos y las sábanas. Aquí fue porque don Vicente se enfrascó con un Cayo y Cayo le dijo: tú manda esto, que no me va a pedir otra cosa, pero no lo puedo. Sí, sí, sí. Don Vicente probablemente fue el culpable de mí y el alcalde que lo permitió. Sí.
Sí, que estaba de entonces. Pero es que era imposible que la procesión pasara por donde tenía que pasar. Pero lo triste es que lo que sucedió en la calle Real fue peor, porque cuando llegamos al muro nuevo, las tropas tuvieron que subir por la calle del Riego, y para la calle atrás un follón, no veíamos las tropas más hechas. Datos para el recuerdo. Sí. En la romería de 2001 viene la fiebre aftosa. ¿Era alcalde? Sí, cuando el cambio de profesional era bastante, yo era así. ¿Cuántos años por ahí invertir en allí? Bien. Pues la fiebre aftosa estuvo a punto de organizar un buen lío en la fiesta del Pino. Estaba la prohibición de concentrar ganado vacuno, obligó a desestimar a los tradicionales bueyes para tirar las carretas y sustituirlas por burros. Si no, los bueyes no pueden tirar las carretas. ¿Quién va a tirar? Los burros. Incluso se había hasta contactado con los burreros de ahí de Ingenio, ¿no? Pero la decisión no debió resultar nada fácil a la vista de los problemas que hubiera ocasionado la introducción de estos burros en la romería, debido sobre todo a la inferior capacidad de carga, además de la tendencia que tienen los burros de ponerse histéricos, de pelearse entre ellos, etcétera, etcétera. Pero con todo el cabildo hizo la prueba. Y llegó hasta realizar una prueba de resistencia en el Barranco del Pino, en el Palmar, con una burra de tunte, para comprobar si el animal era capaz de tirar un carro de 300 kilos. Pero al final aparece un cuello. En 2003 la prensa se hizo eco de unos pequeños roces e incidentes entre políticos. Hubo peleas, entre comillas, delante de la imagen de la Virgen del Pino por un quítame ya ese puesto en la misa por mención. Se revivieron las pugnas por el protagonismo mediático, que llevó al compañero periodista de Sumonte de Oca a escribir en la provincia: por lo que se ve, la demagogia y la mercadotecnia van a sustituir muy pronto a la ideología y al trabajo bien hecho, porque lo importante será figurar. En 2007 aparece en la primera vez Televisa en directo la Televisión Autonómica Canaria. A partir de 2010 viene la aplicación del Real Decreto, por lo que 2 horas antes del comienzo de la pontifical las tropas forman la calle Real y cumplimentan y rinden honores al representante del rey. Y en 2011 el Pino estuvo precedido de los reproches entre el ayuntamiento y el gobierno de Canarias por los recortes de la ayuda a la fiesta. El señor obispo, en su homilía, pidió a los políticos que fueran más austeros y que pensaran más en los pobres. La Virgen va a bajar. El señor obispo don Francisco Cáceres ha tenido bien determinar que, con motivo del centenario, este año baje la imagen de la Virgen desde su Real Santuario de Terol hasta la Catedral de Canarias, del 31 de mayo hasta el 14 de junio. Como decías, Chano, antes, hay discrepancias entre los investigadores. Yo siempre me he fiado muchísimo, me fío en los escritos de don Santiago Cazorla. Entonces, Santiago, porque quizás lo diga con un trabajo bien publiqué, que decía que esta sería la visita 53. Pero efectivamente, leyendo detenidamente el libro de Santiago Cazorla, 2 bajadas las ponen entredicho, porque no están constatadas, ¿no? Sin embargo, Vicente Sobre Grimón, en su libro La bajada de Nuestra Señora del Pino, aparece en la 50. Es decir, hasta ahora han sido 50 y la próxima será la 51. Pero y Vicente trabaja con los mismos, porque son dos tomitos, y viene incluso constatado parroquia por parroquia, todo, la constatación de todas las bajadas. Por la tesis de este catedrático, la próxima será la 51.
y vamos a terminar. Perdón, el rollo. Al principio hablaba yo de tres acontecimientos protagonistas de la década de las conmemoraciones solemnes en honor a la Virgen del Pino y a otra conmemoración política y civil. Nos hemos referido a dos centenarios, el de la coronación y el del patronazgo en el que estamos y que todo lo que apunté antes eran ilusiones a ver si este año incluso se pudiera mejorar en esplendor, en participación y en trascendencia y en individualidad esos dos centenarios, conmemoraciones de los centenarios anteriores, del centenario anterior. El próximo acontecimiento sobre la efeméride de la Virgen del Pino será en 2016, que se cumplirán 100 años de aquel 13 de abril de 1916 en el que la Santa Sede concedió al Templo Mariano el título de Basílica, al tiempo que se elevaba al rango de fiesta de doble precepto para los fieles de Gran Canaria la Natividad de Nuestra Señora, la Virgen María, el 8 de septiembre, que el dicho año precisamente comenzó a cumplirse, o sea que este año se cumple 100 años también de que el Día del Pino es Día del Precepto. El Real Santuario de Teror es el primer templo mariano que recibió el título de Basílica por parte de la Santa Sede en el archipiélago canario, y el segundo templo, que la primera fue nuestra Catedral Basílica, fue en recibir esta dignidad de basílica en el archipiélago canario por parte de la Santa Sede. Hace unos años escribí un trabajo en la que decía que Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, la provincia, no tenía basílica ninguna, y un periódico, que todos suponen cuál es, me puso que, vamos, hijo es puro de Santa Cruz de Tenerife o de Canarias, ¿no? Sí, efectivamente se confirmó, gracias a una ocasión hablando con don Bernardo, yo tengo muchísima confianza con él porque somos de más o menos, soy un poco mayor que él, pero coincidimos en la laguna, y entonces efectivamente él lo dice, no, la Candelaria no es basílica, pero estamos en ello. Hasta que efectivamente fue así. Pero bien, esto no. Yo estoy por encima de todo esto, ¿no? La propuesta fue hecha por el obispo Marquina en 1916, concedido por el escrito del Papa Benedicto XV. Y suscrito al secretario de Estado, el cardenal Gasparri, el 12 de enero de 1916, fue la fecha que se declaró el título de Santa Iglesia, Basílica Menor y Real Santuario de Nuestra Señora del Pino. Qué pena que don Manuel, querido paisano caldense, no estuviera, porque también era para despertar a todo el pueblo de Teror ese día a base de campanazos. Y otra efeméride, la última, y esta de carácter político-civil. Será el próximo año, señor alcalde, será el próximo año, 2015. Se cumplirán 50 años de que las solemnidades del Pino en la Villa de Teror fueron declaradas fiestas de interés turístico nacional. Según publicó el Boletín Oficial del Estado el 28 de julio de 1965, siendo ministro don Manuel Fraguel Ibarne y alcalde don Manuel Ortega Suárez. A este propósito recuerdo una anécdota que me ocurrió en el transcurso de la transmisión de la romería del Pino a través de la 2 de Televisión Española en el año 2008. La consejera del turismo era Rita Martín Pérez. Fue entrevistada y adelantó como gran novedad que se estaba elaborando por parte del gobierno de Canarias un expediente para declarar la
fiestas del pino de interés turístico. Yo, aunque después me llevé un pellizcón, un tirón de orejas del realizador, el jefe de realización de Televisión Española, mi corte de precio, estaba comentando la romería, y digo, con todos los respetos, señores telespectadores, entonces le recordé, como hablando con ella, que la fiesta del pino ya era de interés turístico nacional desde hacía entonces 43 años, pues el año 15 se cumplieron 50 años de esa efeméride, y así como el mismo tiempo que la fiesta de San Isidro de la Rotava, pero así como ellos alardean por tierra, mar y aire, nosotros tenemos que hacer lo mismo, presumir de lo bueno que tenemos. En eso nuestro vecino vamos por delante un rato largo. Por la resolución de la Subsecretaría de Turismo, fueron declaradas de interés turístico nacional en razón a la excepcional categoría religioso, popular y folclórico de las villas. Según expresó por carta al alcalde de la villa, el entonces director general de promoción turística, Juan de Arispacochaga y Felipe. Y concluyo con un reconocimiento a los obispos, a los párrocos, a los alcaldes y a las corporaciones de terror a los que he tratado y con los que he colaborado en estos 50 años. De forma especial al párroco actual, don Manuel Ríos Brito, que a pesar de ser amigo, desde que él era un chipituso, que es mucho más joven que yo, y monaguillo de la iglesia, y al alcalde don Juan de Dios Ramón Quintanas. Las fiestas del pino no pueden ser exclusivamente una manifestación típica, civil, secularizada, vacía de contenido religioso. En primer lugar, y me refiero en concreto a la romería ofrenda, es un acto religioso porque siempre lo preside la imagen de la Virgen en su trono desde el pórtico de la Basílica. Es manifestación de las coordenadas generales del trabajo y del agradecimiento canario a la divinidad, sintetizadas en los motivos más directamente sentidos, los que al cabo han conformado un estilo de ser que es lo más importante para cualquier pueblo o comunidad, en este caso nuestro pueblo Gran Canario, nuestra comunidad de Terror. Y en esa tónica se ha mantenido siempre, sobre todo desde 1961, a lo largo de todo el mandato de la alcaldía de Juan de Dios Ramos Quintana, alcalde de cuantos he conocido, que mejor ha entendido, que mejor ha expresado, que mejor ha defendido y que mejor ha propagado el que es y tiene que seguir siempre verdadero espíritu de la romería ofrenda y de la fiesta en general. Siempre puesto sensible de la pura belleza de las tradiciones insulares, con el singular acento de Terror, porque exclusivamente la villa ofrece el marco idóneo para el brillante aspecto de conjunto. De ahí mi absoluta solidaridad con la entrega firme y a plena disposición, no cabe duda, de la parroquia, del párroco, de la diócesis, en primer lugar. Después del Cabildo de Gran Canaria, corroborada por el alcalde de Terror, Juan de Dios Ramos, de ser tajante del cumplimiento de la norma. La romería, emblema de los actos populares en las fiestas de Terror, manda la Virgen, las carretas, el folclore y las ofrendas. Todo lo demás sobre. Gracias. Los eméritos. 110 periodistas se han quedado sin trabajo este año en Canarias. 110 periodistas en Canarias. Han muerto 12. Ofreceremos en la misa mañana, si el señor obispo no dispone lo contrario, por ello, y porque tengo que ver cuántos han matado, cuántos han martirizado y cuántos se encuentran en estos momentos prisioneros por ahí. También los periodistas, y no solo. Somos misioneros o
e intentábamos ser misioneros de la verdad. La verdad con minúscula, la verdad con mayúscula, ya lo somos siendo cristianos. Muy bien, muy bien. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.